Pero vos sabés, éramos una barra, pero escuchame, todos amigos míos, te imaginás lo que era, una manga de atorrante. Y este tipo vivía en Florida, loco, me joda, en Florida. Dios mío, es como acá, viste, como la Florida de acá, pero bacanes, viste, son un barrio, ¿no? Es bacán. ¿Qué me contás, boludo? ¡Mirá, Calomar! Oh, perdón. Perdón, disculpa. Boom. Coco, hermano, me espantas la clientela. Quédate tranquilo. Más, por favor. Venga, un poquito más. ¡Ignacio! 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 Hola, habla Marina. ¿Podés dejar tu mensaje después de la señal? Hola, habla Juan. Estoy esperándote en el bar en el que quedamos de encontrarnos y, bueno, yo vuelvo a parar el bar ahora. Thank you.
dónde? Siga derecho. Sangra la nariz. Sí. No, no. No, no, no. Bien, muchas gracias. Es inteligente. ¿Eh? ¿Qué? No, digo que usted parece una persona inteligente. ¿Así? ¿Por qué? No, digo porque entre gente culta no hay secreto, ¿vio? Eso. Lo que pasa es que la calle está poblada de imbéciles. Bien, sin ir más lejos, el otro día subió un tipo que me dice, Avenida La Carra y Yerbal. Se agarró por el bajo, ¿vio? Yo me había equivocado. Me bajo acá, señor. Me bajo acá, señor. Acá nomás. Acá nomás, señor. Me bajo acá, tome. Está bien, está bien. Está bien. ¿Me das un cigarrillo? ¿Fuego?
Se pone así, yo creo. ¿Qué es esta humedad de mierda de Buenos Aires?
Thank you.